En el vasto mundo de los animales, las apariencias a menudo engañan. Los seres que vemos todos los días, aquellos que nos acompañan en nuestros hogares y nos brindan cariño, esconden detrás de sus miradas una valentía y coraje que pocas veces imaginamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando estos animales domésticos, acostumbrados a la comodidad, se encuentran frente a frente con una amenaza mayor? Eso es lo que responderemos el día de hoy en Luchos Back, con una serie de casos que estoy seguro te volarán la cabeza. Así que... ¡allá vamos! Imagina un tranquilo día en el jardín y de repente escuchas un sonido distintivo. No es simplemente el maullido de un gato, es una advertencia. Un zorro con su astucia característica ha decidido aventurarse en un territorio que no le pertenece, pero este gato no está dispuesto a permitir invasores. Con una valentía sorprendente se lanza al ataque mostrándole al zorro que ha cometido un grave error. El zorro, usualmente conocido por su audacia, decide que es mejor no desafiar a este felino y se retira rápidamente. Una victoria inesperada para nuestro héroe doméstico. Los coyotes son conocidos por ser animales oportunistas, siempre buscando una presa fácil y sencilla. Pero, ¿qué sucede cuando se encuentran con un gato que no tiene intenciones de ser su cena? A pesar de las diferencias de tamaños, nuestro gato no muestra signos de miedo. En un juego de escondite, el gato demuestra su astucia al esconderse primero bajo una mesa y luego, en un giro sorprendente, trepando hacia el techo. El coyote, confundido y sin la habilidad de trepar, se da cuenta de que ha sido superado en ingenio y decide retirarse. Una vez más, el gato demuestra que el tamaño no lo es todo cuando se tiene valentía y astucia. En la serenidad de la noche, las luces del jardín se encienden creando un escenario que atrae a un mapache curioso. Atraído por el resplandor y quizás en busca de algo para comer, el mapache se adentra sin saber que no está solo. Desde un rincón, un gato observa atentamente, listo para defender su territorio. A pesar de la oscuridad, las luces revelan cada movimiento y el mapache pronto se da cuenta de que este jardín tiene un guardián. Es en este escenario nocturno y brillante que se desencadena un sutil juego de estrategia y territorio. Los gatos, con su curiosidad innata y agilidad felina, a menudo se encuentran explorando y enfrentando a diversos adversarios en la naturaleza. Entre ellos, las serpientes representan un desafío particular. Estos reptiles, armados con reflejos rápidos y en ocasiones veneno letal, son adversarios dignos para cualquier felino. Sin embargo, los gatos, con su destreza y reflejos agudos, a menudo demuestran ser sorprendentemente hábiles al interactuar con ellas. Ya sea jugando, cazando o simplemente curioseando, la danza entre gatos y serpientes es un testamento a la maravilla de la naturaleza, donde la astucia, la agilidad y el instinto se enfrentan en un juego eterno de supervivencia y curiosidad. No solo son sus reflejos lo que hace a los gatos criaturas fascinantes, su capacidad para saltar y escalar es igualmente impresionante. Incluso cuando se enfrentan a obstáculos que parecen insuperables, como una profunda fosa, un gato puede sorprendernos con un salto espectacular, demostrando que su agilidad y fuerza van más allá de lo que sus pequeñas patas podrían sugerir. Esta habilidad les permite enfrentar y evadir depredadores, así como acceder a lugares que para otros animales serían inalcanzables.
Hay un dicho popular que afirma que los gatos tienen 9 vidas y viendo su valentía y habilidades es fácil entender por qué. Ya sea enfrentando a un oso o jugando con tigres, los gatos parecen no temerle a nada. Aunque sabemos que en la realidad un enfrentamiento directo con una bestia salvaje podría no ser favorable para un menino, su confianza y audacia nos hace cuestionar si realmente poseen alguna especie de protección mágica. Sin embargo, más allá de mitos y leyendas, lo que está claro es que los gatos son animales extraordinarios, capaces de sorprendernos y enseñarnos sobre el instinto y la valentía. Mientras que los gatos son conocidos por su independencia y agilidad, los perros se han ganado una reputación como protectores fieles y valientes. No importa el tamaño o la raza, cuando un perro decide proteger su territorio o a sus seres queridos, no dudará en enfrentarse a adversarios mucho más grandes y peligrosos que él. Un claro ejemplo de esto son los perros que, sin temor, enfrentan a osos y otros grandes depredadores para proteger su hogar. Estos caninos, entrenados y con un fuerte instinto protector, demuestran que el tamaño no siempre determina el resultado de un enfrentamiento. Su valentía y determinación son realmente asombrosas. Los lobos, siendo los ancestros de los perros, son conocidos por su ferocidad y habilidades de caza en grupo. Sin embargo, hay razas de perros como el Kangal y el Alabai que han sido criados específicamente para proteger rebaños de ovejas de estos depredadores. Estos perros, trabajando en grupo, son capaces de enfrentar y ahuyentar a lobos, demostrando una vez más la increíble valentía y habilidad de estos canes. Pero no solo los gatos y perros tienen historias sorprendentes que contar. Las gallinas, por ejemplo, pueden ser vistas como presas fáciles, pero tienen su propia dosis de valentía. Una gallina defenderá ferozmente su nido de intrusos, incluso si ese intruso es un cuervo o un ave de presa mucho más grande. Su determinación y coraje son una prueba más de que, en la naturaleza, el tamaño no siempre lo es todo. Las gallinas y los gallos, a menudo subestimados, tienen sus propios momentos de valentía. Un joven halcón o una serpiente pueden pensar que una gallina es una presa fácil, pero se llevarán una sorpresa cuando se enfrenten a la ferocidad de esta ave. Los gallos, con sus espolones afilados y actitud desafiante, no dudarán en enfrentarse a amenazas mucho más grandes que ellos. Ya sea una cobra o un intruso en su territorio, estas valientes aves de corral demuestran por qué no deben ser subestimadas. Pero la valentía no se limita solo a los animales que vimos anteriormente. Las cabras, por ejemplo, son conocidas por su carácter testarudo, pero también pueden ser increíblemente valientes. Ya sea defendiendo a sus crías o protegiendo su territorio, una cabra no dudará en enfrentarse a un coyote o a cualquier otro depredador que amenace su paz. Y si ya no fuera suficiente con la valentía de las cabras, también tenemos a los cerdos, que a pesar de su apariencia robusta y tranquila, pueden ser formidables en situaciones de conflicto. Aquí, por ejemplo, vemos un enfrentamiento entre un jabalí salvaje y un cerdo. Contra todo pronóstico, el cerdo defiende con éxito su territorio, haciendo retroceder a un salvajísimo jabalí.
A pesar de su apariencia pesada y su naturaleza generalmente pacífica, los cerdos pueden ser sorprendentemente ágiles y valientes cuando se trata de defender su territorio o a sus compañeros. En esta escena vemos cómo un oso negro intenta hacer una comida rápida de un pequeño cerdo que está detrás de una valla. Pero antes de que pueda lograrlo, su madre, una cerda más grande y audaz, sale al rescate. Con una combinación de valentía y fuerza, la mamá cerda enfrenta al oso, protegiendo al más joven y mostrando quién realmente manda en ese territorio. Los hámsters, a pesar de su apariencia tierna, son criaturas territoriales que pueden mostrar agresión si sienten que su espacio o recursos están siendo amenazados. Esta naturaleza defensiva se intensifica durante la madurez sexual o cuando una madre protege a sus crías. Al introducir un nuevo compañero en su hábitat, es esencial hacerlo con precaución y en un terreno neutral para evitar todo tipo de conflicto. Si ves este tipo de escenas, lo mejor será que los separes, pues estas batallas, aunque parecen dulces, tiernas y graciosas, podrían acabar con sus vidas.